del mundo con una oración, una canción que nos una, borre fronteras, que apague el dolor, con un idioma común que compartimos aún, la música es nuestra lengua, que venga un poema y le ponga luz, y canta contigo amigo, y canta esta canción. En ti ya no hay más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor.
intercede por mí ante vuestro Señor, confiando en que no me dejarás solo en las vicisitudes por las que paso. En tus manos deposito mi vida, concédeme la fortaleza de imitar tus virtudes, vivir el Evangelio y aceptar tu santa ley. Dame templanza para vivir siempre en la verdad, la bondad y la belleza del amor. Tú que eres la ternura y la cercanía de Dios. Amén. Gracias, Santa Rita, que nos fue un aplauso. Viva Santa Rita, viva nuestra Santa Patrona. Todo en esta vida es un decidir. Gloria, gloria a Dios en el cielo.
confianza en nuestro Dios. Cuántas cosas para decirle a nuestro Dios, cuánto para agradecer, cuánto para pedir. Pongamos una intención personal con la certeza que Santa Rita también intercede por nosotros, Jesús junto al Padre también pide por nuestras necesidades y hace propias las intenciones nuestras. Aunque puntualmente podemos pedir algo al Señor, tengamos hoy un corazón bien dilatado, corazón católico, para poder rezar por todos los fieles devotos, por los hermanos de nuestra comunidad, las diferentes comunidades de nuestro barrio, sus 67 años, barrio Jorge Núñez, por todos los vecinos, por todas las familias que son parte también de esta historia común. Pidamos de corazón también por nuestra querida diócesis de Santiago, nuestro decanato, para que la fiesta del Señor de los Milagros de Guarín también sea una razón más y un motivo, sobre todo para reafirmar nuestra fe en Dios y reafirmar la presencia del Señor forastero, del Redentor y Salvador entre nosotros, desde su villa de Malvin, como es la Virgencita de su mano, desde los pagos de su mano. Recemos con confianza. Pidamos a Dios para que este dolor que vive el hombre por la pandemia pueda encontrar alivio. Sobre todo para que Dios asista con su gracia a quienes más se dedican a buscar soluciones y respuestas a esta situación. Que nuestro corazón sea un corazón abierto para abrazar a todos los hermanos. Sintamos profundamente esa cercanía con todas las personas, con todos los hombres. Recemos con confianza en Dios. Concédenos, Dios nuestro, la sabiduría de la cruz y la fortaleza que otorgaste a Santa Rita, para que unidos a Cristo seamos pacientes en las tribulaciones y merezcamos participar más íntimamente en el misterio pascual. Dios nuestro, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos la gracia de alegrarnos profundamente por la resurrección del Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Nos ubicamos, nos acomodamos en nuestra casa, nos sentamos aquí en el santuario, vamos a escuchar la proclamación de la palabra de Dios, vamos a estar atentos a lo que Dios quiera decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo
entregó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa guindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. Con el canto de la aleluya vamos a recibir la proclamación del Evangelio, la buena noticia. Ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras.
Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ha invitado a reflexionar, los ha invitado a pensar, los ha invitado sobre todo a que ellos abran su mente y su corazón, para que no queden, como muchas veces nos pasa a nosotros, atrapados por falsas o efímeras o transitorias seguridades nuestras, para que tampoco nuestra vida tan frágil, tan débil, que a veces la creemos nosotros, poderosa, y a veces la consideramos omnipotente, para que nosotros en definitiva no seamos presa y esclavo de angustias y de tristezas en la vida. Hasta el último momento Jesús quería que sus discípulos estuviesen serenos, estuviesen calmos, estuviesen realmente con la disposición y con el compromiso de vivir la vida. Lo hemos dicho en estos días de la novena, en estos días del frío. Jesús nos hace bien. Jesús nos hace bien. Decir el nombre de Cristo es encontrar un sabor muy especial. Decir Cristo también para nosotros es una linda motivación desde la cual podemos partir cada día. Y podemos encontrar también a veces las motivaciones que ponen el mundo, la realidad que nos toca vivir, no llegan a posibilitar esto también en nosotros. Hasta el último momento Jesús tuvo este gesto amoroso de ayudarnos a los discípulos para que se planteen aquellas cosas que son vitales y esenciales. Pensaba, ¿no? ¿Cuál podría haber sido nuestra reacción? Seguramente yo hubiese tenido la misma actitud, capaz que hoy también la pueda tener, la misma actitud que tuvieron los discípulos cuando Jesús les dice: dentro de poco
me verá dentro de otro poco, no me verá. Seguramente no siguen ustedes, los que comparten en la familia, los que estamos aquí. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción frente a esta revelación que hace Jesús? Más que revelación, Jesús que nos dice algo que es, que pasa la vida. Jesús nos dice algo, le dice a ellos y hoy a nosotros, una realidad que la tenemos que transitar y que no tiene que ser algo traumático en el hombre. No tiene que ser un bajón. No tiene que ser un bajar los brazos. No tiene que ser para nosotros, como muchas veces es, sentir que la vida es pérdida. No, la vida nunca es pérdida, porque la vida es vida. Y la vida es una expresión del amor. Y por lo tanto, en la vida no hay pérdidas. Es todo lo contrario. Dentro de poco me verán, dentro de otro poco no me verán. Jesús, en definitiva, con esta expresión, los provoca, los desafía, los inquieta. Ojalá que también nosotros sintamos la provocación sana del Señor. Sintamos también esta inquietud del Señor. ¿En qué sentido los provoca? ¿En qué sentido los inquieta Jesús? Cuando le dice lo que acabamos de escuchar también nosotros, ¿en qué sentido me inquieta a mí? Porque en definitiva, Jesús, que fue consciente de esto y convivió con esta realidad del hombre, Jesús quería que ellos dejaran ya de vivir desde las ausencias, desde las pseudo-seguridades. ¿Cómo no iban a reaccionar? ¿Cómo no voy a reaccionar yo si estamos acostumbrados? Y le pido a Dios que este tiempo de aislamiento voluntario que se nos ha pedido y a veces con la responsabilidad que tiene la autoridad, que algunas veces la sentimos como una imposición, como un condicionamiento a nuestra persona y a nuestra propia libertad, nos haya ayudado a todos a descubrir la presencia. El hombre vive con la presencia. Lo que nosotros necesitamos son presencia y no ausencias. La vida nuestra siempre está en función de las ausencias. Vivimos la vida con un sentido de pérdida. Por eso a veces nos quedamos como enquistados, en el buen sentido, pero a veces nos quedamos enfrascados en una situación determinada de la vida. Y no despegamos, pensamos porque se me rompió algo, pensamos porque un ser querido, o que algo que no me ha salido bien, o un ser querido ha partido, habiendo disfrutado de él, sentimos que nuestra vida se acaba y se terminó todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Yo creo que es una buena actitud pedagógica de Jesús. Lo provoca, nos provoca a nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros? Vivimos desde la presencia, vivimos de lo real, de lo dado, de lo confiado cada día. Esto es una certeza para nosotros, esto es una verdad. No es una fantasía, no es una ilusión óptica. El hecho de que estemos aquí, estemos bajo la dinámica del Espíritu Santo que decíamos ayer, y estemos en la dinámica del amor de Dios que nos abraza y que quiere vivir este momento de encuentro y de intimidad y de comunión con nosotros. No es fantasía. ¿Qué significa esto? Dos meses, ¿qué significa esto? No estamos ante algo extraño, me dice Jesús. Dice algo que es real. Las partidas, el cumplimiento de misiones. Nosotros nos aferramos. ¿Se acuerdan el primer gran desafío de los primeros discípulos de Jesús? Cuando Jesús nos habló y le dijo a ellos claramente, a nosotros también, cuando Jesús les habló de la presencia del Señor, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a vestir? La seguridad de nuestra. Un montón de seguridades tenemos, estamos esclavizados de esto, es una mochila grande. La que tiene el hombre. Y el hombre no vive realmente con soltura la vida, no vive con libertad. Muchachos, que dicen tranquilos, miren los ríos del campo. Miren las aves del cielo. Vivan el hoy, vivan el
presente, vivan el camino de la vida que en estos días habíamos pensado. ¿Qué significa esto? Dentro de poco me verán, dentro de otro poco no me verán. ¿Cuánto estamos acostumbrados a la ausencia? Y nos cuesta descubrir la presencia. Tiene que pasar algo importante, o algo a veces muy tocante y a veces doloroso, para que me dé cuenta que tengo un padre, que tengo hermanos, que tengo un amigo, que tengo una esposa, un esposo, que tengo hijos, que tengo parientes. Y estamos tan atrapados de las ausencias o de las pérdidas que vivimos llorando. No llores. No llores. Disfruta la presencia. No nos podemos poner tristes. Si tenemos a Jesús, no quedamos solos, yo no le puedo ir para nada. Simplemente, Jesús cuando dice esto, nos invita a construir también nosotros la vida, resolver el tiempo presente. Pablo venía de la persecución. Pablo estaba, dependía de una decisión, una voluntad egoísta de aquel momento que gritaba y molestaba. Pablo no bajó nunca los brazos. Pablo se le quitó todas las posibilidades y fue a Grecia a trabajar. Fue a Grecia. Se puso al servicio de este hombre, vino su oficio. Aprovechó los tiempos que se le ofrecía para salir a predicar en la sinagoga para seguir a hablar. Pablo no se sintió morir. Cuando Jesús nos dice, dentro de poco me voy, dentro de poco no me verán, nos invita a construir nuestro tiempo, a construir nuestra vida. No tengamos a veces esa nostalgia, pero son actitudes, muchas veces no digo todas, pero a veces nos evadimos. No, el pasado fue mejor. No, tal cosa, no me volví. No, son nuestros miedos, son nuestros temores. Ahí aparece la debilidad del hombre, aparece nuestra fragilidad. Aún desde el punto de vista social, diríamos desde el punto de vista político, nosotros somos culpables de haberle dicho a esa persona a la cual nosotros la hemos puesto como administradores de nuestros bienes, que tiene que ser para todos, le hemos dicho que la vida nuestra depende de él o de ellos, y nos hemos equivocado. Entonces vivimos, nos pasa con Dios, le pedimos a Dios un milagro que Dios quiere hacer. ¿Qué quieres que haga por vos? Le dijo al cielo. ¿Qué quieres que haga? Señor, yo quiero ver. Señor, yo quiero ver. Esto es lo que yo quiero. Jesús lo desafía y lo provoca, como nos provoca a él, para que podamos reconocer y no con culpa. Podemos reconocer en definitiva las ausencias, de las ausencias. No lo podemos hacer, no están todos. Falta uno, falta otro. Nunca Jesús trabajó con la ausencia. Siempre trabajó con presencia, nunca con ausencia. La ausencia nos irrita. No, ¿por qué no ha venido? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no está? Tranquilo. Son estas las personas, con eso se puede construir. Esto es lo que yo tengo. Me pueden faltar cosas, pero esto es lo que yo tengo. Tengo la vida, tengo mi capacidad. Tengo personas que me quieren, personas que me creen. Tengo una posibilidad de un trabajo. Tengo. No es necesario que yo piense en el mañana o en un futuro incierto y decir, quiero tener tal cosa, pero quiero tener tal otra. No será así. Jesús nos invita a construir este tiempo y a construirlo con una decisión realista. Con la actitud del hombre, el cristiano es un hombre, no caminante, nosotros somos peregrinos, nosotros caminamos hacia el encuentro con Jesús que viene en la segunda venida. Nosotros, nuestro estar en la vida no es un estar errante, quizás el hombre que lo vive de la fe va a decir, nosotros somos peregrinos, sabemos quiénes somos, sabemos en quién hemos puesto la mirada, sabemos quién es nuestro Redentor y Salvador, sabemos cómo él ha vivido y qué es lo que nos indica para vivir, sabemos hacia dónde él ha ido y hacia dónde
Jesús, partiendo al Padre, nos hace la última provocación de esa ser. ¿Qué significa, Señor? No se sorprende, pero bueno, nos invita hoy a reconocer las ausencias, a reconocer la vida como pérdida, a reconocer nuestras propias seguridades. Y nos invita el Señor a vivir de las presencias. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo sé lo que ha pasado ayer, yo sé lo que está pasando ahora. Mañana va a pasar ciertamente cosas muy lindas, y soy capaz de vivir la comunión y el encuentro, ciertamente va a ser diferente. ¿Se acuerdan cuando incendiamos el Sirio? Está la cruz, ese ha sido el camino, pero está el Sirio de lo que hemos encendido, Él es la luz, significa la victoria de Jesús. La cruz no nos impacta más, nos llena de dolor, pero el Sirio nos abre la vida. Y si es la resurrección para nosotros, bueno, esto es lo que nos pide. Llamen y se les abrirá. En Jesús, vamos a encontrar Él que es el camino, la verdad y la vida, vamos a encontrar, y el hombre puede encontrar no solamente nosotros. Y es el deseo que sigamos encontrando en Jesús la respuesta a los interrogantes que tenemos. Jesús es la propuesta, la respuesta, la propuesta, el estilo nuevo de vida que Dios nos ha propuesto a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayude a entender esto. Jesús, que nos invita en definitiva a hacer morir, ayudado por la gracia de Dios, a nuestras ausencias que nos provocan ataduras, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestras pérdidas, que nos sigue atando al pasado y que no nos permiten abrirnos con confianza al futuro. Jesús nos invita a esto. Nos invita a construir el tiempo presente. No nos distraigamos, no perdamos el tiempo. Yo muchas veces he escuchado, no estoy nunca convencido, lo he recibido como tengo que hacerlo con mucha calidad. Yo voy a rehacer la vida, Padre, no la puedes rehacer. No la puedes rehacer. La vida es vida. Lo que no has vivido porque has estado distraído, porque no sé qué, no la has vivido. La vida es vida y hay que estar ahí, vivir el momento. Está la foto, está el comentario que te puede hacer. No alcanza, no alcanza. Esta es una gracia inestimable la que tenemos. Estamos celebrando a Santa Rita de manera virtual para muchos, pero de manera real, es real. No nos tiene que provocar desazón, no nos tiene que provocar tristeza, porque no lo hagamos este año con el esplendor que ella merece y que los fieles devotos de Santa Rita también lo anhelan y lo quieren. Todo lo contrario. Jesús, partiendo al Padre, nos invita a construir nuestro tiempo. El tiempo nuestro es un tiempo de esperanza. Somos peregrinos en esta vida. Vamos al encuentro del Señor que vuelve. Vamos a pensar, vamos a pedir al Espíritu Santo a comprender esto. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a para que crezca.
cada día seré más como tú. Yeah.
vivamos contigo en el cielo para siempre, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha alegría, con mucha gratitud y devoción, vamos a rezar la oración que Jesús nos ha enseñado, dándole gracias al Padre por este tiempo, por esta novena y por este trigo que hoy estamos terminando y que mañana nos acompañe para que celebremos gozosamente a nuestra patrona. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestro día. Te pedimos para Santiago, para Argentina, la paz social. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reines por los siglos de los siglos, la paz del Señor, la paz de Jesús, esté siempre con ustedes. Un abrazo fuerte, como se lo estoy diciendo todo este tiempo, también de cariño para todos ustedes. Decirles, con mucha oportunidad, le digo, la alegría de la vida y la alegría de compartir con ustedes también la fe y de vivir también aquí en el santuario a Santa Rita. Vamos a cantar y nos preparamos a nuestra comunión. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que vinieras a mí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto
Sabiendo que has vivido, yo sé bien lo que has orado, yo sé bien lo que has sufrido, pero de tu lado no me he ido. Nadie te ama. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros. E infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Nos quedamos un ratito con Jesús. Él quiere, permanece con nosotros. Lindo que pronunciemos la acción de gracias. Lindo quedarnos un ratito más, en verdad que es poquito el tiempo. A veces nos estamos con el Señor, por ahí es insuficiente también. Nos quedamos un ratito con Él, es la presencia y imagen más potente
ningún artista va a ser capaz de captar, de expresar. Miren que hay muchas imágenes que son como esta de la Eucaristía, hasta que nos encontremos con él en su segunda venida. Es la imagen más potente, más cautivante, más consoladora de los creyentes en este tiempo, con todas sus locuras, con todas sus miserables, con todas sus complicaciones. Pidemos a Jesús, dijimos que Él nos mire. Alabado sea el Santísimo Sacramento.